Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Immortals Fenyx Rising. Bueno, estamos aquí otro día más junto a Fenyx y compañía. Estamos ahora en el último, bueno, último, de los cuatro dioses que salen reflejados. El último dios, que es Atenea, ¿vale? A nuestra pequeña Atenea, porque ya sabéis que no la encontramos, encontramos a los dioses en una forma tanto peculiar, hasta que conseguimos su esencia, ¿no? Y le damos su forma original, ¿no? Pues Atenea, pues es una mocosilla. Una pequeñaja Atenea. Bueno, vamos a ver si le metemos cañita otro día más. Y ya estamos en la recta final. Vale, creo que ya terminé todo lo secundario que había que hacer. Qué bonito. Toma ya. Y nos quedaba ya para explorar las misiones ya de Atenea, creo. De hecho, estamos aquí ya. O sea, pegadísimo ya. Si terminamos una que teníamos de Hermes, ¿no? Puede ser. La del Dédalo, la de Hermes. Vale, sí, guay. Está bien porque así, a esta altura, mira, a esta altura se ven los viajes rápidos, ¿ves? Todo lo que son. Ah, mira, están los viajes rápidos. O sea, las que ya está para viajar. Las que no, ¿no? A ver. Por ejemplo, a ver esta. Esta no. Ah, pues sí que sale. Me callo. Bueno, las posibles cámaras donde puedes viajar y todo eso. Aquí puedes viajar también. Luego, aumentas un poco. Y ya te salen también los desafíos de este tipo. Las ambrosías. Y ya si bajo del todo, ya pues salen los cofres. Bueno. Nada, estamos aquí en la misión de desbloquear la cámara. Hostia, qué traje más guapo. Hostia, no me doy cuenta de esto, yo, chaval. Desbloquea la cámara. Let's go. Va para allá. Busto o muerte. ¿Esta cámara? A ver. Jabalí, pluma y una capucha. ¿Y esto qué es? Vale, alguien con una lanza. Veamos. Me acabo de pillar un mando nuevo por Amazon, gente. Sí. Estaba depre y digo, va, voy a comprar. Fénix ya podría atravesar la puerta misteriosa. Ah, ¿tenemos los cuatro medallones? Ni puta idea. Ah, claro, son los cuatro medallones de, claro, de Atalanta, Odiseo, vale. Aquiles. Dentro de la tumba de los héroes, Fénix sintió la presencia de los grandes guerreros mortales de antaño, llamados a la Isla Áurea para enfrentarse a Tifón. Menuda panda de chaqueteros. Aquiles, conocido como el héroe de guerra superlativo, poseía una soberbia inconquistable que Tifón supo manipular. No puedo mirar a ese dulce rostro, traidor. No, espera, una última mirada. Atalanta era una cazadora insaciable con una fuerza de cuerpo y mente sin igual. Pero la maestra del hacha se descarrió. Y esa distracción acabó siendo fatal. Solo quedaban Heracles y Odiseo. Uno era el divino epítome de la masculinidad y el arrojo. El otro, un rey con una inteligencia sin igual. La pelea fue terrible, pero Tifón era más astuto que el bruto de Heracles y Odiseo. Enloquecido por su incapacidad de superar a Tifón, cayó igual que el resto. Largo tiempo sufrirían bajo el influjo de Tifón, hasta que llegó Fénix para liberarlos y sorprendernos a todos. Oh, ya. Por ahora. Por ahora. Bueno, mañana os enseñaré el mando nuevo. Es una versión. Es como el Elite, ¿no? El Elite Controller de Xbox.
Vale, pero es una versión no oficial. Bueno, a ver. No es el oficial oficial de Xbox, pero está, lleva la pegatina de Xbox y todo eso que está diseñado para Xbox. O sea que... ¡Hostias! Gracias, Maquinón. Me cago en día. Sí, sí que da gusto empezar. ¡Cojones! Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Grande, ya 6 mesecitos. Muchas gracias por el apoyo al canal, Maquinón. Eres un máquina. Grande. Pues es de la marca Power A, se llama la marca. Se llama Power A Pro Controller Pro, no sé qué, no, no sé, es que no sé, un nombre muy raro. A ver, aquí. A ver si lo puedo poner aquí y le echéis un vistazo si queréis. A ver. Es que no sé si tengo aquí la cuenta de Amazon. Que no sé si tengo aquí. Hay que identificarse. Vale, pero tengo aquí la cuenta. Contraseña. A ver. A ver, voy a pasar el enlace del mando que me he comprado. Me lo he comprado seminuevo. O sea, pone en Amazon. Que es. Hay varios tipos de segunda mano. Está regular, bueno, está muy bueno. Yo me lo pillé muy bueno. Muy bueno es que tiene algún defecto estético o algo. Ahí me la suda para jugar. Y te dan la garantía igualmente, o sea que. Vale, os voy a pasar el enlace. Y le echéis un vistazo. Es con cable, ¿vale? No es inalámbrico, pero viene con un cable que se quita y pone también de USB. O sea que lo puedes quitar del mando, quiero decir, ¿vale? Y viene con su cajita, con todo. Y... A ver. A ver si lo puedo poner aquí. Pegar, pegar, pegar. A ver si os lleva directamente. A ver. Si no. Vale. Ahí está. Está diseñado para Xbox, o sea que es oficial, pero no es de la marca de Microsoft. O sea, no es el oficial de Microsoft, pero es oficial de Xbox, ¿vale? Diseñado para Xbox. ¿Vale? La marca es Power A. ¿Ok? Lleva aquí para el micro y todo. Si quieren meterle también auriculares y todo eso. ¿Vale? Y este pues lleva los gatillos. Que lleva como el Elite Controller. Lleva lo de los gatillos. Y aparte lleva también tres posiciones para los. Para los LTRT. ¿Vale? Para que presiones menos y más. Y aparte, pues tienes cuatro gatillos extras detrás. Este, ¿por qué me lo he comprado también? Porque para hacer, por ejemplo, las no-hit de Dark Souls o el de Enri, o cualquier Dark Souls. ¿Vale? Pues. Puedes cambiar a un gatillo de esos para poner el botón, por ejemplo, de correr. Entonces, si yo pongo el botón de correr en un gatillo, puedo mover bien la cámara al mismo tiempo. Que eso es muy útil en las no-hit, ¿vale? Ya sabéis que para correr en un Soul tienes que darle a la B. Entonces, si le das a la B, al menos que pongas juegues en Cloud con los dedos cruzados, no puedes girar la cámara al mismo tiempo que pulsas la B porque estás usando el mismo pulgar, ¿vale? Pues todo eso. Yo me he comprado ese que vale 90 y pico euros, ¿vale? Me lo he comprado de segunda mano en calidad muy buena de Amazon, que es prácticamente nuevo, que te dan la garantía y todo igual, en 60 pavos. O sea que veremos, a ver, mañana lo probaremos y a ver qué tal. Bueno, a ver, entonces entra por aquí al portal y a ver qué pasa. Al lío. Ah, que tengo un mensajito por ahí. Bueno.
Fénix ascendió hacia la estancia misteriosa, el lugar donde el heroísmo se torna leyenda. Para estar intentando liberarte de una piedra, anda que no te gusta deleitarte en los detalles. Qué bonito. Vale, estos son los cuatro, ¿no? Este es Aquiles, ¿no? Este es Heracles, ¿no? No lo sé, no estoy seguro. Este es Atalanta, ¿no? Y este Odiseo. Al final me aprendo los nombres. Ese Perepe, ¿qué pasa? Buenos días. ¿Puede ver el enlace, Perepe, que he puesto? ¿Un pedestal vacío? Que me compré un mando nuevo. Y digno de un héroe. El mando para las Nohit. Mando Pro. Me lo compré en Amazon. En 60 pavos. Es segunda mano, pero calidad muy bueno. O sea, tendrá algún defecto estético o algo de eso. Es como el Elite. Es, lo que pasa es que no es inalámbrico, pero bueno. Tiene, puedes quitar el cable y todo. Y guardarlo, te dan la funda y todo. Mando no hitter, exactamente. A ver, ¿cómo va? Había más baratos, o sea, un mando normal, pero con una especie de botón, no es gatillo, pero botón detrás. De, dos botones detrás de los... ¿De dónde lo coges? Coño, aquí detrás. Vale. Que con eso ya me servía, pero bueno, ya de paso digo, mira, 60 euros de segunda mano. Y viene con los gatillos del Elite y todo el rollo. Y lleva también para reducir el nivel de la palanca y todo. O sea, de esto. No lleva tres posiciones. Me esforzaré por ser digna de esto. Sí, y exactamente, para Noji no me conviene inalámbrico. Mejor con cable, quiero decir. Ah, mira, me han dado ya la armadura. Ah, me la han dado ya. Solo por venir aquí, si no he hecho nada. Ah, ya está. Nada. Que es un poco de historia, ya está. No hemos hecho nada. Es esta, ¿no? Más 70% de la velocidad de carga con poderes divinos. No entiendo lo de la velocidad de carga. ¿La velocidad de carga? Bueno, a ver. La pongo estética y... Hostia, qué bonita esta, ¿eh? A ver, este. Ay, no. Ay, que me estoy confundiendo, joder. Ah, mira. De este color está bonito, ¿eh? Vale, ¿dónde está la nueva? A ver, la nueva. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué bonita, tío! Espectacular. Un mortal con este yelmo podría ser confundido con un dios. Es una responsabilidad, no te lo tomes a la ligera. Vale, ¿y qué te da de buffo este? Vale, lo de los poderes divinos, 24% de daño. Qué chulo, ¿eh? Ahí. Fotico. ¡Ole! Se cargará más rápido las magias, sí, eso había pensado. Los poderes estos, ¿no? No me interesa eso. Bueno, la carga.
No, pero acción no es lo mismo la carga que la resistencia. Vale, ¿dónde voy? Si aquí no tengo que ir. Me voy a ir a la otra misión. ¿Dónde está la otra? Aquí. Encuentra la estela de Heracles. Vale. Vamos para allá. ¿Puedo viajar aquí? No. Sitio más cercano de viaje, por favor. La estatua. Por aquí. Tengo una ambrosía por aquí, tío. ¿Se ve desde aquí? La voy a coger. Y aquí hay un puzzle aquí. Esto de... Vale, no estamos lejos, o sea que... Bueno, aquí que hay un puzzle del copón, ¿no? Cuando Fénix entró en el juzgado, encontró 12 sillas, una por cada uno de los 12 atenienses que decidirían el sino del vengativo Orestes. Oh, sí, 6 querían entregárselo a las Erinias y los otros 6 querían liberarlo. Atenea fue la que decidió su destino. Ah, hay algunos que están hechos. ¿O es el reflejo, tío? Es el reflejo, ¿no? Del sol. Sí, tío. Sí, tío, pensaba que estaban hechos. Vale, solo tengo una cosa de estas aquí. A ver, ¿tendré que venir aquí con 400.000 piedras? No. Vale, pero si pones uno, el otro lo... Vale. Ay, que se me cae. Vale, a lo mejor solo tengo que ponerlo en... dos sitios concretos, ¿no? O no sé, no tengo ni puta idea. A ver, no hay pistas, ¿no? En las sillas estas, ¿o sí? Ah, sí. Sí que hay pistas, sí. Fijaos. Vale, el escudo del búho es el que está aquí. Pues a lo mejor hay que ponerlos en donde está el escudo del búho, no sé. Vale, necesitaría unos 6 de los 12. Mira, aquí hay un cubo. Esto no me vale, gente. Hola.
Mira, aquí hay algo aquí detrás. Coño. A ver, he dicho que no iba a hacer puzzles, pero no sé, este me parece entretenido. Ay, Dios. Ok. ¿Cuál era? ¿Este o el otro? No sé. Este. Vale, pues me faltarían dos. Vale, este no es. Vale. El primero y el tercero. Vale. Vale, con esto sobra, ¿no? Es peso pluma, o sea que... Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí, por el ruedo. A ver si vemos algo. A ver, con piedras me sobran. No hace falta que sean cubos. Lo que pasa es que siempre que necesites una piedra, pues no hay piedras. Ay. Mira, no es cuánta carrera, pero no me apetece bajar. Joder, solo necesito dos piedras y ya estaría. Mira. La puta. No, no, pero dale. Toma el cubo. Este está escondido el cubo, ¿eh? Joder. Vale, a ver. Vamos a ver si funciona. Si me pongo debería funcionar. A ver. Exacto, pero ahora... Vale. Funciona como nosotros hemos pensado. Ahora hay que conseguir un cubo. O una piedra. O algo. Esto no vale. Solo me falta una piedra o algo, tío. Con esto me sobra, tío. Ay, Dios mío. Hostia, ¿y esto? Mira, para conseguir un cubo. Gente. A ver. ¿Cómo va esto, tío? Ah, aquí. A ver. ¿A qué le doy? A esto no le puedo dar. Ay, no. No quiero darle. Vale, esto activa el reloj, pero... Pero no hay ningún botón activo, ¿no? A ver, da tiempo de sobra porque todavía está rodando.
Aquí hay uno, hostia. Activo, no me da cuenta, gente. Gilipollas. Del reflejo. Vale. Para acá. El cubo es mío. Vale, pero todavía faltaría uno, ¿eh? A lo mejor el juego entiende que necesitas el poder. El poder que tengo yo de poner la mierda esa. Pues ya estaría. Ahora hay que hacer el puzzle, ¿no? Ya no hemos acabado. Preguntarme lo que estoy haciendo porque no tengo ni puta idea, ¿vale? Bien, ¿no? A ver. Espérate, a ver si sale al derecho. Ah, me falta este aquí arriba. A ver. Qué putada, me ha salido debajo, tío. Espera. Tengo que darle la vuelta a esto. Vale. Nice. Bueno. Cuatro monedas. Dédalo. Pero entonces inventé algo con lo que cualquier hombre podría volar. Orgulloso, dejé que mi hijo, solaz de mi corazón, usara las alas que lo mataron. Pues, ¿cómo iba a fallar una creación del gran Dédalo? Pues sí, mi rey, falló. Vale. Claro, entonces estos son los puzzles que tenemos hechos. Vale, vamos a la misión. Ya hemos perdido mucho tiempo aquí. Colina del Guardián. Los trabajos de Heracles.
Trabajar para el rey Euristeo tuvo que ser un asco. ¿Te supo mal por Heracles? No, había que bajarle los humos, pero añadir lo de Cerbero y las manzanas a los 10 trabajos originales estuvo muy feo. El león de Nemea, la hidra de Lerna, la cierva de Cerinea, el jabalí de Erimanto, los establos de Augías, los pájaros del Estínfalo, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, el ganado de Gerión, las manzanas doradas de las Hespérides y Cerbero. ¿What? Recuerda los trabajos de Heracles. ¿Cómo? El 4. ¿Por qué las flechas cargadas no rompen esto, tío? ¿Será una mejora que no tengo? Podría ser, ¿no? Mierda. Ah, me vale. No hace falta que tire una flecha de Apolo, coño. Vale. Fénix tendría que recordar cuántos trabajos completó Heracles si no quería enfrentarse a todos los monstruos de la isla. Hazlo mal. Pelea, pelea. ¿Qué tengo que hacerlo en orden o algo? Ahí está el león. El león de Nemea, la hidra de Lerna, la cierva de Cerinea, el jabalí de Erimanto, los establos de... Bueno, el primer león. El estínfalo, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, el ganado de Gerión, las manzanas doradas de las Hespérides y Cerbero. Todo eso. Vale, a ver. Es que aquí hay dos, ¿no? Aquí está el león. ¿Y el caballo ese? ¿Será este el león, no? No sé. Vale. A ver. El duodécimo y último trabajo de Heracles. Atrapar a la sanguinaria mascota de Hades y guardián del inframundo, Cerbero. Me acuerdo de eso. Fue épico. Y pensar que lo consiguió cuando todavía era mortal. O sea que este está bien. Completa el último trabajo de Heracles. No he entendido nada, gente. No entiendo nada. Ahora pone completo el último trabajo de Heracles. Entonces tengo que hacer ese. Ya está. Ah, mira, aquí había... Hola. El otro cubo. Seguramente, ¿no? Sí, pues no parece que haya nada más por aquí. Normalmente si haces uno que te confunde, pues nada. Te salen enemigos, ¿no? Bueno, aquí hay más. Aquí está el sexto. El mastín de Hades.
hostia. Vale, 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 tranquilízate, bichito. Bueno, voy a tener que bufarme. Fósforo deslustrado. Heracles tenía muchos defectos humanos. Era irascible, fanfarrón y orgulloso. Engañaba a su mujer. Eso sí, repartía leña como nadie. ¿Para ser mortal, dices? Sí, claro, desde luego. Que aquí hay un tesorito. Bueno, no me fío un pelo de esto. Ahí, el tesoro. Está abierto ya, ¿no? Nice. Yelmo alado del águila. Cuidado, ¿eh? Este que tengo puesto es 150% de daño con ataque de Eósforo. Y este restaura un bloque de salud al impactar con ataque de Eósforo. Hostia, es buenísimo. Dámelo, papi. Toma. Te parece sacado del Horizon, ¿eh? A ver, la nueva. Qué bonita esta, ¿eh? 36 de daño con la salud llena, ¿eh? Ojo. Este es muy bueno. Qué guapo, tío. Qué bonito. Hala, chapao. Esa es Atenea, ¿no? Atenea. ¿Oh? Hola, Fénix. ¿Qué tal vas, Adalid? Los héroes eran unos tercos. Tenían defectos, pero también mucha confianza en sí mismos. En cierto modo, esos defectos fueron los que los hicieron grandes. Ah, ya,
súper sabio todo lo que me cuentas. ¿Hay algo que te preocupe en ese templo? ¡No, no te acerques a ese templo! No acercarse también es una lección. Y la sabiduría y el destino, todo eso. Déjame a mí las cosas inteligentes. Reúnete conmigo en el Santuario del Olivo en cuanto puedas. El báculo del tiempo es casi tuyo. Aquí hay perro encerrado. ¿Os ha parecido raro a vosotros, no? ¿No se dice gato encerrado? Vale. Una llave de templo. Y con el símbolo de Atenea. Seguro que es lo que estaba buscando. Ya lo entiendo. Es mi propio rompecabezas. Buena llave, para meterte en el llavero, ¿eh? Me ha dejado pistas y esto aquí para que lo encuentre. Tendré que encontrar mi camino como los héroes. Quietos ahí, chicos. Vale. Encuentro una puerta con un escudo en el templo. En el otro lado no habrá nada, ¿no? Yo no, bueno, yo por lo menos no he visto nada. En la otra cabeza. No hay nada, ¿no? Mierda. Aquí es donde hemos estado antes, ¿no? ¿Estos eran los juzgados? Mira, el cubo que falta, gente. Oh, no me jodas, es que tengo que volver a hacerlo todo. Pues se me había ocurrido antes subir al tejado, pero no tenía ganas. Te lo juro. Vale, a ver. ¿El sacerdote de Apolo? ¡Anda! ¿Eres tú? Ah, este lo vimos al principio del juego, ¿no? Ya ves. Profecía va. Profecía viene. Lo normal. Sí, he aprendido mucho desde que vi tu profecía. Tengo un montón de preguntas. ¡Oh, no! ¿Más preguntas? He tenido que responder a un buen puñado de la diosecilla para que me dejase en paz. La Dalid esto, la Dalid lo otro. ¿Atenea? ¿Te refieres al camino de los héroes? ¿Era una profecía? Bueno, una de verdad, no. No como eso tan raro que me pasó contigo. Pero me estaba pidiendo un plan, ¿sabes? Y tuve que inventarme uno. ¿Que te lo inventaste? Si el camino de los héroes es inventado, ¿cómo se supone que voy a invocar el báculo del tiempo? Anda. ¿Te ha dicho que hagas eso? El báculo del tiempo no existe, ¿verdad? Pero si era su Adalí, se suponía que era mi destino. A lo mejor lo es. Hay veces que las cosas suceden por razones que no podemos comprender. ¿Me sigues? A lo mejor es tu destino, aunque la profecía sea falsa. ¿Quién puede saberlo? Silegios, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Un oráculo? Buenas a todos los quebafílicos. Bueno, me voy a marchar. ¡Hasta la próxima! Piñafílico. ¿Habrá otra? No, no tengo ni idea. Te hice creer que creía que el báculo del tiempo existía. Te pillé, Prometeo. Ajá.
Al final te he embaucado yo a ti. ¿Cómo es posible si soy yo el que cuenta la historia que desvela lo sucedido? Porque usé el báculo del tiempo para cambiar la historia y que no existiera. A ver, ¿qué hace Fénix? Cuidado, que te agarro la teta. ¡Ay, qué guapo el casco! Mira, mira, mira. Es... lleva como dos caballos. Dos pegasos. Y un grifo en medio, tío. ¿Dais cuenta? Está chulo, ¿eh? Ah, cuidado, cuidado. Me hago aquí una foto yo aquí. Ah, foto. Fofo tiene resaca, dice. Seguro que no vio el partido. Sí que lo vi, sí. Bueno, la primera parte no, porque estaba trabajando. Vi la segunda parte y la prórroga. Lo mejor, vi lo mejor. Aquí a lo mejor seguro que hay algo para viajar, tío. Bueno, da igual. Me tiro. Desde aquí, venga, va. Voy a coger esto. Ya que me ves. Ah. Santuario del Olivo. Atenea bendijo a los mortales con muchos dones, y estos le devolvían el favor acudiendo a su templo. Por fin algo con sentido. Los mortales no valen mucho, pero me encantan los regalos. Tengo un puzzle de frescos de estos. Una ambrosia aquí. Madre mía. Vale, la bendición de Afrodita activada. Me cago en el toro. Estate quieto ya, pesado. Aún me matará. Míralo. Arrivederci.
¿Así murió Manolete? Vale, eso está chapado. Láseres por todos lados. Me cago en esto. Parece una misión de Misión Imposible. Madre mía. Manolete, si no sabes, tú eres para que te metes. Ya ves. ¿Atenea? Mata a los leones. Dioses, no. ¿Se las han comido? Más les vale que no. ¡Hopa! Buena esa. Me cago en la puta. ¡Ay! 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 Cago en la puta, he tenido que usar una mierda de estas. Joder. Sacrificios. Atenea, estás bien. ¿Por qué tienes un cuchillo? Para hacerte mi adalid. No aprendiste nada de los rompecabezas de los héroes. Todos ellos fracasaron. Pero eso solo los hizo mejores y más fuertes. Ahora es cuando vamos de cabeza a esa parte. ¿La parte en la que se convierten en espectros? La profecía dice que para invocar el báculo del tiempo, mi adalid tiene que ser como los héroes de antaño, pero ahora. Y los héroes de antaño son espectros. Atenea, espera. Este oráculo es un fraude. Te ha embaucado con una profecía falsa. No, la profecía es real. Dijo que con el báculo podría... Que seríamos grandes y fuertes, y que con él venceríamos a Tifón y retrocederíamos en el tiempo. ¿Cómo, Atenea? Si nos devora la vileza, ¿qué nos quedará? Seremos esclavos de Tifón. El báculo no existe. ¡Ay! Es que... ¡Ya no sé qué hacer! ¡No lo he sabido desde que Tifón me cambió! ¡La profecía, al menos, me daba algo a lo que aferrarme! Eres la diosa de la sabiduría y necesitamos poder confiar en ti. Todos buscan tu juicio y tu estrategia. ¿Dejarás que tu camino sea el que te ha marcado otro? No lo sé. Papá era el que me decía qué hacer. Pues claro, formábamos un equipo perfecto. Por eso me quiere tanto. Pero no siempre seguías sus consejos. Tenías mejor criterio. ¿Pero qué cara tiene? Atenea, para derrotar a Tifón necesitamos buen juicio, no una varita mágica de pacotilla. Algo firme, como un templo. ¿Mi templo? Oh, podría emplear el poder del templo para abrir el lugar donde está mi esencia. Pero habría que purificarlo antes. No sé si merece la pena. El templo es igual que tú. Grandioso, pero... venido a menos. ¡No te burles de mí! ¿Qué?
que no. Y te voy a demostrar qué quiero decir. Primero, tendremos que restaurar tu templo. ¿Por qué? Porque soy tan cabezota como lo eras tú. Primero, acepta mi bendición. Te la iba a dar de todas formas para ayudarte a ser un... bueno, un espectro mejor. Arco de Atenea. Buena suerte. Me encanta toda esa lucecita, tío. La sabiduría está de nuestra parte. Pues tan bendecida. El día del juicio. Los disparos con arco se pueden cargar todavía más para aumentar su daño a 80. Anda, mira. Arco de Atenea alcanza con rayos hasta 3 enemigos al impactar. Ya, qué guapo, ¿no? Voy a tener que mejorar el arco. Haz cosas heroicas otra vez. Vale. Me voy un momentito. ¿Dónde es? ¿Es aquí? Ah, bueno, no me voy porque no tengo para viajar luego aquí, tío. Además, estamos aquí cerca. Bueno, puedo viajar desde aquí. Sí, claro, lo mismo. Vale, entonces sí. Falta uno, ¿verdad? Falta una. Ey, qué putada, tío. Falta un Ambrosio. Me cago en tu tía. El arco. Vale, este pide... bueno, pide un huevaco, tío. Es que este lo tengo que mejorar, gente. Pero es que todavía falta... del lila me queda un montón todavía. Así que, pues vamos a mejorar el arco. A ver qué arco tengo puesto. Oye, tengo más. Es por la salud llena, ¿no? De esto, ¿no? No, porque este no es. A ver, espérate. No, porque tengo la bendición esa. A ver. Pero tengo más daño normal. No sé si es por esto que pone aquí. Por la salud llena, ¿no? No sé. O será. No sé, no entiendo. Tengo como más daño normal ahora. No entiendo por qué, pero bueno. No sé si esto tiene algo extra. Algo que tenga por aquí. O esto. Esto, ¿no? Claro. 36% de daño con la salud llena. Claro. Es esto. Vale, tío. Tronco. Solo tengo 4 arcos. Treinta y 6% de daño con disparos con arco y la salud llena. Yo creo que sería, en vez de aturdir, este, bueno, si queremos hacer daño, este, ¿no? Ya, ya subió a 89. Más el buffo del deso bendito de la bendición. ¿No? Ya no tengo nada, tío. ¿Te quema algo de electro en la mano? Pues no, no me quema, no. No me quema, tío. De esto sigo. Me siguen faltando un montón, ¿no? Faltan 2.
Ojo, ¿eh? Y esta tengo 6 monedas. Me dijiste que cogiese esta. Vale, falta monedas, ¿eh? Vale. Pues ya está, me voy. Let's go. Sejoma, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a ir a la aventura. Bien, terminando ya el arco argumental de Atenea y entrando a la recta final. ¡Uy! Arboleda de Cleos. Vale, pero esto... ¿Qué cojones? Bueno, esto es un puzzle de estos. No me da por culo, yo me voy de aquí. De momento me voy. Esto parece sacar una película de Tom Cruise, tú. ¡Hostia! ¡Mierda! No me ha cogido el salto doble. ¿Qué ha pasado? Los mortales almacenan el cereal en los graneros con la supervisión de Demeter, que también se encarga de los misterios de la otra vida. ¡Demeter! Bendito, ninguno de los trabajos de esa mujer sirve para nada. ¿Y si los combinamos? ¿Un cereal que viene del más allá? Vale, ya tengo para mejorar la salud. ¿Cómo entramos aquí, tío? ¿Cómo cojones entra ahí? Ah, vale, que esto se usa. Encontrar las piezas que faltan, ¿no? ¿Dónde están? Pues ni puta idea. Están por allá arriba. Perdidas en algún sitio. A ver. Aquí un montón de desafíos de cámaras y mierdas. No vale con piedras, ¿no? Esto, ¿no? Habrá que poner el objeto en cuestión. Ese toro. Tampoco. Ah, que no se rompe eso, eh. Me cago en la hostia, rompete. Aquí está todo cerrado. Me cago en la leche. Déjame tranquilo, que no quiero pelear. ¿Hola? ¿Cómo no va esto? ¿No tengo ángulo o qué? No va, tío, gente. No se mueve. No sé si es que habrá que darle a los dos o... Ese no se mueve, gente. Ah, mira, aquí hay una cosa esta. Me la llevo. Si me dejan.
Hostia, ¿cómo vuelvo yo por aquí, tío? Madre mía. ¡No! ¡No te caigas! ¡Hostia, hombre! Venga, va. ¿Queréis pelea? Venga, yo doy pelea. Allí. Hostia, he roto un arbolito. Madre mía. Hablando de Tom Cruise, habrá que ir a ver la nueva Top Gun. No me llama mucho la atención, sinceramente. Pero bueno, tampoco te diré que no la voy a ver. Pa, pa, pa. Vale, ¿y el rastrillo? ¿Dónde va el rastrillo? Ah, aquí, que eso es un rastrillo, pensaba que era un martillo. Lo he visto al revés, ahora lo he visto así. Digo un martillo. Vale, me falta simplemente un... Esto, no, no sé lo que es. Esto es una... No me acuerdo. Esto es para meter la cabeza de un ganado, ¿no? De una vaca o algo de eso. Para tirar de carros o algo así. No sé cómo es, no sé lo que... ¿Cómo se llama? Una especie de arnés de eso. Está ahí. Vale, necesito fuego. ¡Fuego! Vale. Dale otra vez. Un yugo. Yugo me suena. Por eso de ahí viene el verbo, ¿no? De subyugar y yugar y todo eso, ¿no? O lo tienen como con eso ahí. Está bajo su yugo. Que mejor dicho. Vale, cuidado que esto es una carrera. Ole. Monedas de Caronte. Las hormigas cargan varias veces su peso. Una acertada metáfora de los humanos. Man. Zona de la misión. Todos convertidos en piedra por aquí. Y hay una ambrosia justo ahí, la lanza, tío. Venga, vamos a cogerla. Voy a romper esto de aquí. Vale, esto hay que llevarlo para algún lado. Bueno, sácalo. No sé dónde hay que ponerlo, pero... Aquí mismo, tal vez. Vale, una cosa hecha. Aquí hay otro cuenco. Vale, voy a coger la ambrosía.
Bueno. Va, baja, baja, baja. Baja, que no quiero gastar resistencia. Baja. Ah, no puedes escalarla, ¿no? Vale. No puedo escalar la lanza. O sea, tengo que subirme a la mano. Como dices, de ahí viene el uso de subyugar. Como someter, sí. Se sirve para unir a los animales de carga, al arnés y también entre ellas. Sí, lo que tenía pensado, sí. ¡No, te caigas! ¡Me cago en tu tía! Joder. ¿Para qué te caes? No te caigas, hombre, mujer. Hostia, pero eso está arriba, gente. A ver, ya la puedo coger. ¡Ea! ¡Ea! Ahora, ahora. ¡Ea! Hay una cámara ahí arriba, tío. Ah, no, coño, eso lo de allá de lejos. Vale, ¿y esto dónde lo llevo, tío? Vale, hay uno ahí. Vale, ese ¿qué pasa? ¿Que huele más o qué? No sé. Vale, no lo puedo cambiar. A ver, esto comida no es, es carbón, ¿no? Para calentarse o algo de eso, yo no sé. Joder. ¿Dónde hay que llevarlo, tío? No lo sé. Aquí... No, aquí es donde hemos cogido uno. Habrá que llevarlo a esta parte, supongo. A ver. A la otra entrada. ¿Aquí? No, no vale esto, ¿no? No. No. Tres siglos olímpicos. Gente, ¿dónde cojones va esto? Me estoy volviendo loco. ¿Allí? ¿Puede ser? Me cago en eso. Esto se avisa, Vais a entrar así, golpe y sopetón, cabrones. Que pruebe el arquito. ¡Échate rayo!
escudo es para recordar que Atenea es más estratégica y firme en su planificación que Ares. Y le funcionaba. ¿Sabes que llevaba una uleta tocando marchas militares a todos lados? Le dio una buena tunda a su hermano, con banda sonora y todo. La espada de Orestes. Atenea lo declaró inocente de sus faltas y las mismísimas Erinias tuvieron que aceptar su palabra. Mira, Atenea nació de mi frente, ¿vale? La gente suele escucharla cuando habla. Vale, hay que traer otro platico. ¿Me vale este? No, ya no puedo cogerlos. ¿Y qué hago? Elimina la vileza del templo de Atenea. Mochuelo, símbolo del buen juicio de Atenea, parece adecuada. Toma, mete el mochuelo. Atenea, esto es lo que eras. Y lo que tienes que volver a ser. Pero no siempre tenía razón. Y Zeus no dejaba de interferir con sus comentarios. Siempre estabas segura de ti misma y elegías tu propio camino. Estar abierta a todos los planes significa que vas a acabar siguiendo un batiburrillo. ¡Tienes razón! Cuando Zeus me ordenaba hacer algo, me subía por las paredes. Porque mis ideas eran mejores. No, ¿qué estás diciendo, Atenea? Es imposible. Yo solo quería ayudar. Ten favoritos para esto. Tener que saber tanto y tomar tantas decisiones es muy duro. No sé si estoy lista para tanta responsabilidad otra vez. Esta vez no harás frente a Tifón tú sola. Pero te necesitamos entera. Es verdad. Tengo que volver a ser grande. A estar completa. Golpe de Atenea. Aquí tienes mi última bendición. Te la has ganado. Ven. Despejado el camino hacia mi esencia. Pero ahí abajo da miedo. Deja que tu adalid se encargue. ¿Puedes esperarme en el salón de los dioses? Supongo. Espero que Hermes no se ría de mí porque soy pequeña. No eres pequeña, Atenea. Eres sabia y poderosa. Y pronto haremos que Tifón se arrepienta de habértela jugado. ¡Genial! ¡Sí! Entre todos le daremos un puñetazo en los morros. ¿Te parece un buen juicio? Yo diría que sí. Y si Hermes se mete contigo, dale una patada en la espinilla. Tienes la altura ideal.
Yo solo le hacía sugerencias. Atenea no ha dicho eso. Ahora mismo no está en sus cabales. Demasiadas emociones. Por una vez, en lugar de hablar, quizá te convenga escuchar a tu hija. Prometeo, por favor, dime que todo es inventado. Es cierto, Zeus. Soy su padre. No lo dudo. Pero eso no te da derecho a decirle cómo tiene que hacer su trabajo, y menos aún cuando está más preparada que tú. Sin mi esencia, no seré capaz de hacer ningún plan. Vale. Vale, aquí la esquina está. Tenemos viaje rápido y todo. Bueno, pues esto lo voy a dejar para la tarde, tío. Sí, porque tengo que hacer un par de cosas antes de comer. Hacer unas llamadas y tal. Y esta cámara parece... Las cámaras... Es que las cámaras de los dioses, de las esencias, son largas, ¿eh? Voy a tener... A lo mejor aquí nos tenemos media hora. Peligro en el abismo. Por eso entro en las cámaras de los dioses. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. Bueno, no puedo guardar manual, pero... Da igual, el juego ha guardado, o sea que... ¡Ay! Vale, gente, pues lo dejamos por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y mañana terminamos ya el arco argumental de Atenea, que queda hacerse esta cámara. Y luego, pues tendremos que hablar con todos los dioses, supongo, y marcar un plan para ver cómo derrotar a Tifón. Que de hecho tenemos una isla... más adelante, ¿no? Tenemos, a ver. Tenemos la isla esta. Ah, ahí no puedo ver el mapa desde aquí. Tengo que salir para verlo. Bueno, tengo una isla al norte y luego la del centro, el Tártaro, esa. O sea que... Que nos queda un buen ratito aún. Buen kebab. Bueno, un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.